Sí, el día domingo en nuestro trabajo recibí un mensaje que en la cual dice hola. Estaba junto con otra compañera mía, le pregunto, digo, mira, chiste, ¿no me lo conoces vos? Me dice, no, dice, yo recibí también el mensaje a las 3 de la mañana. Después otra compañera mía que estábamos juntos trabajando, me dice, yo recibí el mensaje a las 5 de la mañana. Y bueno, ya nos quedamos un poco como intranquilas las tres porque dado el mensaje este. Después viene otra compañera y dice, mira, dice, recibí un mensaje, dice, hola. Y después otro compañero nuestro que también va al trabajo, dice, no estaba trabajando junto con nosotros, me dice, che, mira, dice, recibí esta mañana, dice, un mensaje que me dice, hola, no sé de qué número es. En este caso, la característica, más que todo, siempre coincide, ¿no? Sí, la misma característica con la diferencia del último numerito del teléfono cambia. O puede ser 2 o 3 o 5, pero es el mismo número, simplemente el último número cambia. En todos los casos, el único mensaje fue la palabra hola, nunca se escribió nada más. No, nada más que eso, la palabra hola. Entonces, bueno. ¿Ninguna de las personas con las cuales vos estuviste contacto y recibieron este mensaje intentó contestar? No, no, porque las dos chicas primero que lo habían recibido eran muy temprano y entonces no contestaron. Al recibir el tercer mensaje del grupo que estábamos, entonces bueno, ahí quedamos el comentario de dónde venía. Entonces después cuando mi compañero viene de la calle, que él viene también con el comentario de esta llamada, de este mensaje, me dice, vos sabés que yo entré, dice, lo busqué por internet. Y me dice de que es de la característica de Mendoza. O sea que entre ustedes lo que pudieron averiguar es de que la característica de los mensajes que llegaron hasta ustedes, que pertenecen a una misma institución, al hospital de la ciudad de Villa de Rosario, eran todos desde Mendoza. Sí, eran de Mendoza. Los cinco que estábamos justamente ese día, el domingo, que recibimos la llamada, era de el mismo, la misma característica. Liliana, a nivel nacional hay realmente una intriga muy grande porque estos mensajes se han reiterado en todo el país, en distintas provincias y siempre con la misma característica. Desde distintos organismos que trabajan en la defensa del consumidor de comunicaciones están pidiendo que no se conteste ni por llamada ni por mensaje. ¿Tenés enterado de que a alguien se le ha, más allá de este mensaje, se lo haya intentado hablar de un número en donde coincida esta característica? No, de mi grupo, de mis compañeras, no, no, no sé si en otro turno, en el turno nuestro, no. Simplemente ese día lo que hicimos fue llamar a la policía para que alertara a la comunidad y bueno, hablamos por teléfono. Nos dijeron que el día lunes debíamos ir. Bueno, después por circunstancias de trabajo uno no se llegó. ¿Tienen la intención de acercarse a la comisaría por estos próximos días? Sí, mira, casualmente mañana yo tengo Franco y bueno, voy a llevar el mensaje que está acá en el teléfono. Yo lo que quiero es que la comunidad que sepa que no se asuste y no conteste nada a este mensaje. Lo que pueden sí guardar el número de teléfono por las dudas que vuelvan a recibir otro mensaje y que no contesten porque no sabemos cuál es la intención de que ellos tienen. Hay una característica en la llamada, en el mensaje, ¿no? Delante del número completo tiene el símbolo más. Sí, el símbolo más y el número 54. Bueno, Liliana, entonces tu intención es alertar a la población. Te dejamos para que obviamente llegues con tu mensaje hacia los vecinos de la ciudad. Bueno, yo la verdad las cosas a través de ustedes sí me gustaría que lo difundieran porque no me gustaría que ninguno de la comunidad de donde llegue la televisión le pase esto, que se digan que mejor le pasó a algún familiar, que pasaron un mal momento a través de estas personas que intentan a dañar a la comunidad. Es lo único que yo pido que ustedes traten de difundirlo para que todos lo podamos conocer que está sucediendo esto en nuestro, creo que es nivel país. En otras oportunidades, mucho tiempo atrás, fuiste víctima de una llamada extorsiva, ¿no? Sí, y es muy horrible. 5 años atrás yo recibí una llamada que tenían secuestrada a mi hija, que había tenido un accidente mi hija y después que la tenían ellos secuestrada. Fue un momento muy, muy feo. Yo tengo mis dos hijas que viajan mucho y entonces no me gustaría que me volviera a recibir una llamada de eso porque es algo espantoso. Mucha gente conocida que han recibido esto, han sufrido muchísimo
Y bueno, son seres queridos que te dicen que les ha pasado algo y bueno, y uno intenta de poder ayudar y no poder ayudarles es algo que no se lo deseo a nadie. A nadie, a nadie. Y esto, por esto recibí este mensaje, también me alteró un poquito. Entonces yo lo que quiero de parte de ustedes que lo difunda para que todo el mundo sepa que no deben contestar, ni siquiera intentar llamar de un teléfono fijo, no nada, porque no quiero que pasen lo que a mí me pasó hace 5 años atrás, que fue algo horrible, algo que muy feo. A nosotros costó muchísimo con mi hija, nos llevó 1 año, nos llevó para podernos separar y bueno, lo intentamos las dos con mucho sacrificio para podernos decir, bueno, separarnos un poco. Pero así mismo cuando salimos, ya llegué, ya estoy, ahí salgo, nosotros estamos continuamente comunicadas.